Bueno, vamos a la segunda partida, chicos. Y es entre Rin y Malu. Y nada más y nada menos que Samus por parte de Malu. Comienza ya el enfrentamiento. Malu posicionándose bastante bien en contra de Rin, pero Inking, uff, ya sabemos lo molesta que es, lo fuerte que estuvo, porque la bajaron un poco, la bajaron un poquito. Está incluso más fuerte este personaje, ¿eh? Y la verdad que, como mencionamos, es un personaje que es muy fuerte, bastante molesto. Ya comienza dañada Malu, pero de una tremenda manera. Posiblemente ya le puede quitar la primera vía, si es que lo llega a conectar de nuevo. Incluso lo logra enterrar, pero alcanza a generar un pequeño desenganche. Lo que es Malu, honestamente. Ahora no sé si se vaya a salvar con el smash lateral. ¡Dios mío! ¿Cómo conectó? Tremenda conexión por parte de Rin. Todavía si continúa haciendo daño en contra de Malu. Malu tiene que recuperarse un poco más ya, creo. Tratar de tomar esa vía. Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¡Bum! De arriba. Conectando mal. Conectando Rin. Malu no pudiendo hacer mucho. Ya su segunda vía. Ya la bomba, menos mal lo conectó. Tiene bastante complicado a Malu. Logra sacárselo de encima. Carga el ataque. Vamos a ver si logra conectar. ¡Excelente! Y lo mandó a revolar. Pero vuelve Malu de todas formas. Perdón, vuelve Rin de todas formas. Se recupera bastante bien. Runner conectado, lo elimina. Off stage ahora. Viene Smash cargado para el otro lado. No lo pudo cargar mucho. Eso todavía deja a Malu vivo. Alcanza a recuperarse. Lo manda de nuevo a volar. Uy, estuvo cerca eso. No estuvo cerca, estuvo preciso, de hecho, ya lo eliminó. Agresión por parte de Malu, lo levanta. Rin con una gran ventaja en este, en esta partida, honestamente. Malu tratando de sonear un poco a lo que es esa Inking, pero la verdad que Inking es muy rápida, es bien desagradable y cuesta pero bastante jugar en contra de ella. ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Ya va a volar! Se queda con esta partida Rin y tenemos el 1-0. Recordemos que son todas las partidas a mejor de 5. Vamos a ir al segundo juego entre estos dos jugadores, dándonos una tremenda primera partida. Vamos ya al segundo mapa. No me equivoco, se viene Final. Sí, se viene Final Destination ahora. Podemos cambiarla. Me están pidiendo cambiar la canción. Vamos a ver si lo alcanzamos a cambiar. No, pues se me va a salir del espectador. Mejor no, mejor no. Vamos al segundo juego entre estos dos jugadores. Y cambia a Samus por Ness ahora, Malu. Un poquito más sonero en Ness. En los Pico Fire. Estamos con la fusión de los Pico Fire en este caso, tratando de sonear, de hecho. Retrocede un poco, pero Inking, como es rápido, es bastante molesto y cuesta sacárselo de encima, honestamente. Está spameando Pico Fire. No le spam de Pico Fire, se trata de alejar para sonar un poquito de...
espacio en contra de Inking, pero Inking no lo deja. Uy, qué tonto, que lo dejó pero vendido. Podría incluso haber cargado el smash un poco más, creo. Es bien rápida Inking. Tiene un hitbox pequeño, entonces la verdad que si la juega bien, cuesta conectarle. ¡Pum! Chacalaca, volar. ¡Eliminado! Fue re muerto Malu. Pico falla, dice Disbanded. Y Pico falla. ¿Y cómo has visto a Cloud últimamente en competitivo? Tratando para tratar de conectar con Nero, honestamente, Rin más que nada. Para sonear, obviamente, a Malu, que la mayoría de los ataques son horizontales, los puede ver sin ningún problema. Buena conexión por parte de Malu. Logra recuperarse, sí. Así lo entierra. No conecta. Y el yo-yo, viejo. No la alcanzó a enterrar, estuvo bastante cerca, sí. Iluminación de Jeff que sí termina conectando. Tiene una idea de ventaja Rin. En este segundo juego no ha cambiado mucho el primero, la verdad. Uy, Dash Attack que termina conectando. Casi, casi, casi. Fue una excelente evasión por parte de Rin. ¡Para arriba! Ahí sí, logra cambiar incluso con un Up Smash, si no me equivoco. Termina eliminando a Malu, le queda solamente una vida. Bien aproblemado. Malu no podía ser muy efectivo en esos pick of fire, la verdad. Está ahí un poco mal con esa estrategia. Ahora sí está conectando bastante daño en contra de Rin. Está acercando a quitarle esta segunda vía y igualar las cosas. Surtiendo cierto efecto el soneo, como que da poco. El Rin creo que se está desesperando porque, bueno, Final Destination es uno de los mejores mapas para sonar, para sonearlo. Pick of Fire que no lo deja tranquilo. Proner bien desagradable que tiene. Trata de agarrarlo y no puede. Y termina cayendo Rin 1-1. Grab. Convea bastante bien y uff. Llega con el jazz para el otro lado, pero se le fue un poco de rango ya. De conexión por parte de Malu. Patea nuevamente a lo que es Malu. A volar el pobre Pico falla. A reconectar de nuevo. Oh, le casó. Creo que ya quedó. No vendió un recovery, pero sí un poquito expuesto. Uy, el batazo de Ness. No conecta, Pico falla. Ya con el dash, ahora se fue enterrado. Ahora yo creo que se murió. ¡Oh! Smash Attack. Y muerto. Segunda partida para Rin. La victoria es para la Inkling chica. Muy buen juego para Rin. Vamos a dar comienzo al tercer juego ya. Vamos, quienes están en el chat, chicos, déjenos todos sus mensajes. Quien creen que ha ganado el torneo, por estar obviamente revisando el bracket, el comando bracket dentro del chat, no hay ningún problema. Usarlo nomás, spamear un paco. Y si lo gana Rin acá, bueno, él sigue avanzando en el bracket y nos iríamos a la partida entre Sephir y Nicolo.
La verdad que Rin ha estado jugando muy bien, lo ha controlado pero totalmente el juego a Malu, que no ha podido generar tanto espacio para poder sonear, honestamente. Inking además es un personaje, como lo mencionábamos, extremadamente rápido. También el matchup tiene cierta ventaja. La opinión personal, sí. Estaré equivocado. Ese en general sí es muy molesto. Hay gente que lo odia, pero a otro nivel. Match attack conectando para arriba. Uy, casi lo logra enterrar Rin. Muy buen Nero, honestamente, que termina conectando. Manda a volar nuevamente. Uy, este match, ¿para dónde va? Combinación de Jab que lo deja en 174%. Está pero un golpe, honestamente. Cualquier Nero lo va a terminar eliminando. En cualquier segundo puede ser eliminado. Justo cae encima Rin, pero vio que estaba cargando, no podía. Uf. Iba ahí, casi, no sé cómo lo eliminó, pero lo mandó a rebolar y sí, ya se murió. Era mucho el daño que tenía encima en ese. Wallace, ¿cómo estás? Una vida de ventaja ya para Rin. Ahí lo logró eliminar, ¿no? Estuvo bastante cerca, sí. Buen gran por parte de Rin, tratando de generar un combo. A Lucas y conectando, y ahí le termina quitando la primera vida a Rin. Buen juego por parte de Malu. Vamos a ver si esta partida logra cambiar el cómo va la serie, honestamente. Ya está perdiendo dos juegos abajo. Si pierde esta partida, al ser Loser Bracket, y Rin continúa avanzando. No, Wala, no se puede unir. Estamos ya en las finales de la liga, de hecho, una liga. Prontamente vamos a anunciar la temporada 3 y ahí no hay problema en unirse, la inscripción es gratuita. No hay límite de jugadores, así que también cuanto a... Dicen que ya están listos los cupos, no hay una limitación de cupos, se pueden unir toda la gente que quiera. Mejor a Rin. En estos momentos malo, pero le queda una sola vida. ¡Ay! Tiene que se arranca rápido. Conecta de todas formas, se le suma hasta abajo. Poner por parte de Ness. Dan problemas malo de todas formas. Ya 95% de daño y a Rin le quedan dos vías. Uy, continúa conectando a Ner. Llegando nuevamente, no logra agarrarlo. Rin haciendo muy buen juego, la verdad. Dash attack que termina conectando, lo manda a volar. Vamos a ver quién se lo logra llevar. Rin o Malu, vamos a ver si Malu genera un comeback. Y boom, a volar. Rin se queda con esta tercera partida, chicos. Avanza en lo que es el bracket y el próximo juego va a ser entre Little Mac de Sephir y Nicolo. Que no sé si Nicolo todavía está jugando con Wario. Vamos a tener que verlo, vamos a tener que verlo en breve. Ustedes hasta aprendiendo todos los personajes que usan ustedes. ¿Tienes? Creo que Sephir está con un problema para entrar, así que vamos a solucionar eso en breve.
Y ya vamos a dar comienzo con la próxima partida. ¿A quién votan en el próximo juego? Little Mac. Va bien, Little Mac, Sepher. ¿Qué está el rap de Donkey Kong? Estoy buscando el rap de Donkey Kong. Estaba tratando de cambiar la música, pero se me recambia sola de vuelta. Un poquito difícil. Entrando Sepher ya, chicos, y en breve vamos a dar inicio a lo que es la próxima partida. Un poquito de paciencia porque está con un poquito de está con un pequeño problema de conexión, honestamente. Y ya lo tenemos, creo que solucionado, así que voy a hacer esta pequeña pausa y vamos a estar de vuelta en la partida.
entra en el cuadrilátero.